casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Quinto grado de secundaria. Hola amigos y amigos, yo soy Romina y hoy arrancamos un nuevo programa de Aprende en Casa para quinto de secundaria. Una iniciativa del Ministerio de Educación para seguir aprendiendo desde casa de manera segura y divertida. Yo soy Mario y estoy muy contento de estar otra vez aquí con ustedes. Y nuestro objetivo para el programa de hoy es que las y los estudiantes comprendan los procedimientos para desarrollar la fase idear, para crear productos novedosos. Esto, dentro de la experiencia de aprendizaje, elaboramos prototipos para promover el turismo respetando la diversidad cultural de nuestra localidad. Tal cual, Mario. Y precisamente por eso quiero presentar a unos amigos que nos contarán más acerca de su proyecto sobre el cuidado del ambiente y la promoción del turismo. Ellos son estudiantes de la Institución Educativa San Mateo Huanchor. Con su iniciativa, generando emprendimiento desde la educación remota de manera creativa. Hola Romina y Mario. Hola Promoción 2021. Hola Mario y Romina. Hola Promo 2021. Hola Mario. Hola Romina. Hola Promoción 2021. Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a Aprendo en Casa. Cuéntenos sobre su proyecto, por favor. Este proyecto consiste en la elaboración de mascarillas y protectores faciales. Por lo particular, el protector facial está elaborado por botellas de plástico. Con este emprendimiento buscamos dar un enfoque ambiental, ecológico, pero sobre todo buscamos contribuir con el desarrollo sostenible de nuestro país. Asimismo, invito a todos los adolescentes a sumarse a esta iniciativa, pero sobre todo a crear sus protectores faciales y así evitar el contagio del COVID-19. Por supuesto que tiene que promocionarse. ¿Y cómo así surgió la idea? Mi proyecto surgió en base al contexto de la pandemia de la COVID-19 que venimos viviendo. Pues en nuestra localidad de San Mateo solo existían dos boticas que estaban mal equipadas y muchas veces no contaban con mascarillas. Y pues era un problema muy grande ello. Y por ese mismo motivo, con mis compañeros decidimos buscar una solución, reinventarnos. Y pues nos surgió la idea de hacer mascarillas de tela y mascarillas faciales hechas a base de gaseosas, que en este caso utilizábamos el plástico. ¡Qué bueno lo que está ocurriendo con su proyecto! Profesor Sandoval, me imagino que esta idea nacida de la organización estudiantil está aportando a generar desarrollo. Este proyecto ha contribuido a la comunidad educativa del Distrito de San Mateo de Huanchor, y más aún a los pobladores de San Mateo, ya que han podido generar pequeños proyectos de emprendimiento de manera creativa junto con sus hijos desde casa, gracias a los programas emitidos por el Ministerio de Educación por Aprende en Casa, el cual ha sido un sostén importante en esta pandemia, ya que esta pandemia ha golpeado mucho la economía de los padres de familia y gracias a ello se ha tomado como una oportunidad para que los jóvenes tomen con iniciativa esa necesidad que había de problemática en el pueblo para generar proyectos de emprendimiento. Y a nosotros también nos da orgullo y alegría. Quisiéramos que más proyectos así se lleven a cabo en el país. Les agradezco su tiempo y esa labor tan bonita que han venido a contarnos. Gracias a ustedes por llamarnos. Vengan a visitarnos a San Mateo, que lo estamos esperando. ¡Qué buena conversación! ¿Verdad, Romina? Buenísima, Mario. Un proyecto en el que todos salen ganando, que incentiva la creatividad de las y los estudiantes, mejora su aprendizaje y fomenta el apoyo de maestros, padres y autoridades. ¡Exacto! Y también nos invita a conocer las bellezas de nuestro país, que están en todas partes. Eso nos da mucha alegría. Para empezar a entrar en el tema que nos ha tocado hoy, vamos a ver unas preguntas que les hicieron a nuestra promo 2021 al respecto. ¿Qué productos novedosos conoces? Los productos novedosos que yo conozco son el reloj inteligente, el cargador portátil y los audífonos inalámbricos. ¿Te has preguntado en algún momento si puedes idear un producto novedoso? Recuerdo una vez que estaba caminando por la calle. Y pues, en una esquina había un cerro de periódicos. Y así que me ocurrió una idea, que estos periódicos se podrían usar para hacer muebles. ¿Recuerdas algunas técnicas que se utilizan en la fase idear? Sí, el brainstorming o lluvia de ideas más 6 sombreros para pensar. ¡Qué buenas respuestas!
Y para conocer más sobre el tema de hoy, tenemos la visita de nuestra profesora Carmen Chávez, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, Romina y Mario, y mis saludos también para toda la promo 2021. El título del presente programa es ¿Cómo podríamos desarrollar la fase idear para crear productos novedosos? Y para ello, vamos con los conceptos. Un producto es novedoso cuando es desconocido, inédito y original. Mientras mayor sea la creatividad, imaginación y aplicación, mayor será el nivel de novedad del producto con respecto al universo de productos conocidos. El rango de novedad del producto es muy amplio, pues oscila desde cambios de moda, perfeccionamiento y mejora a productos existentes hasta la invención de productos realmente nuevos que satisfagan necesidades o deseos desconocidos. Para lograr el éxito en la innovación de productos, no es suficiente solamente crear un producto nuevo y diferente. Lo más importante es exceder las expectativas del consumidor. De esa manera, el consumidor queda encantado con la nueva propuesta porque cambia radicalmente su percepción. Y recordemos, profesora, que en la fase idear de Design Thinking, lo importante es incentivar el pensamiento divergente. De acuerdo, Mario. Y es importante hacerlo a través de técnicas o metodologías que nos ayuden a producir muchas ideas, sobre todo aquellas que desafían las suposiciones o lo convencional. En la fase idear, vemos que podemos utilizar las siguientes técnicas. 1. El brainstorming o tormenta de dibujos. 2. Mundos relacionados. 3. Google Storming. Pero antes de generar ideas con estas técnicas, debemos tener nuestra pregunta retadora, la que se planteó en la fase definir. ¿Cómo podríamos crear productos novedosos para fomentar nuestra cultura usando productos de la región? Aquí es donde arrancamos con Drawstorming, ¿verdad, profesora? Es correcto, Romina. Y nos preguntamos, ¿qué es eso de Drawstorming? Drawstorming significa tormenta de dibujos. Es una herramienta visual que se trabaja en grupo y cuyo propósito es facilitar la generación de ideas en relación a un reto establecido, utilizando, como su nombre lo indica, dibujos. Esta herramienta fue creada en España y, además de su utilidad como técnica para generar ideas, ayuda a los equipos a trabajar su habilidad visual. Esto permite incrementar el potencial innovador de los equipos y las formas de trabajo colaborativo para generar soluciones en torno a un tema propuesto, dibujando. ¿Y cuáles serían las semejanzas y diferencias entre el brainstorming, brainwriting y el drawstorming? El drawstorming está inspirado en otras herramientas de innovación, entre las que, por supuesto, se encuentran el brainstorming y el brainwriting. Las tres son formas de generar ideas de forma espontánea y en las que también es importante promover cantidad y originalidad. Por ejemplo, el drawstorming se parece al brainwriting en la forma en la que está formulado el proceso. Es decir, los participantes no exponen sus ideas en grupo hasta la parte final del proceso. Aquí ya empiezan sus diferencias, entonces, profesora. Exactamente, Romina. Las diferencias que el drawstorming mantiene con el brainwriting son las siguientes. 1. El uso del dibujo como herramienta única para representar las ideas que vamos generando. Nos está quedando muy claro, profesora Carmen. Luego del corte, volveremos con los pasos para facilitar un proceso de drawstorming. Con mucho gusto. Ya regresamos para seguir aprendiendo. ¡No se vayan, que ya volvemos! ¡Bienvenidas y bienvenidos nuevamente! Ahora sí, profesora, nos iba a señalar los pasos que hay que dar para facilitar un proceso de drawstorming. ¡Claro que sí! Veamos los siguientes pasos a partir de usar la pregunta retadora. ¿Cómo podríamos crear productos novedosos para fomentar nuestra cultura usando productos de la región?
el primer paso es poner especial énfasis en que los participantes se sientan libres y entiendan que van a vivir un proceso de experimentación. Segundo, el proceso debe llevarse a cabo en una mesa, preferiblemente redonda y de gran tamaño, para que los participantes se sientan cómodos y holgados, por lo que diremos que trabajar con espacio es fundamental. Tercer paso, se entrega una hoja tamaño A3 o dos hojas tamaño A4 a cada participante, junto con plumones. Ese será su material de trabajo. Además, en otra hoja, de preferencia A3, escribiremos el problema o reto sobre el que se va a trabajar. Y hay que asegurarse de que todos los participantes entiendan del mismo modo la pregunta retadora, ¿no es así? Exacto, Mario. Para ello, se pide que cada participante diga lo que entiende de la pregunta y así podemos explicarla bien, hasta que quede muy clara para todas y todos. Dependiendo de cuál sea el reto principal de la sesión de Drawstorming, los participantes tendrán, para la primera fase, 5 minutos. En ese periodo, tendrán que dibujar al menos 3 ideas en relación al reto. ¿Y una vez que el tiempo haya concluido? Cuando el tiempo haya terminado, pídeles que pasen la hoja con sus ideas al participante de su derecha y dales 2 minutos para que generen nuevas ideas o complementen las de su compañero. Solo a través de dibujos, siempre que tu intención sea la mejora de sus habilidades. Cuando ese periodo termine, pídeles que pasen de nuevo la hoja a su compañero de la derecha y repitan el proceso, hasta que todos hayan creado nuevas ideas o complementado en las hojas de cada uno de los participantes. Acá ya va finalizando el proceso. Así es. Por último, se agrupan y en 3 minutos revisan y se ponen de acuerdo sobre qué dibujo eligen de todas las hojas. Cuando los minutos hayan terminado, expondrán las ideas de su hoja y se elegirá la idea solución del reto. Profesora, ¿y cuáles serían los beneficios del Drawstorming? La potencia de esta herramienta radica en su capacidad para generar muchas ideas en forma visual, lo que permite crear un veloz puente hacia la fase de prototipado. Contar con ella en una sesión con el fin de encontrar soluciones que nos permitan avanzar satisfactoriamente en el proceso implica las siguientes ventajas. Conectamos con nuevas formas de generación de ideas a las que no estamos acostumbrados, lo que ayuda a que nos sea más fácil tomar caminos distintos a los que solemos tomar cuando pensamos en soluciones. De hecho, que nos va a ayudar a generar ideas innovadoras. ¿Y qué nos puede decir acerca de la técnica de mundos relacionados? La técnica de mundos relacionados es una técnica de creatividad que se aplica en la generación de ideas de forma habitual. Esta herramienta permite crear, gracias a la polinización cruzada entre mundos aparentemente dispares. Y es que aplicar diferentes enfoques a un mismo problema o reto puede dar lugar a una solución novedosa. Para entender bien el concepto, les pondré un ejemplo. Helen Barnett inventó el desodorante Rolón en Moon gracias al bolígrafo. Un bolígrafo contiene una bola de metal que en contacto con el papel va dosificando la tinta a medida que se la hace rodar. En 1940, ella se planteó: ¿y si aplicamos el mismo principio al desodorante? Y lo hizo. ¡Qué buena! Es un gran ejemplo de la creatividad aplicada para conectar las cosas. Por supuesto, Mario, cuando hablamos de mundos relacionados, nos referimos a la comparación de dos cosas que son esencialmente diferentes, pero pueden mostrar algo de similitud. Es una manera de generar ideas y de resolver problemas, ya que empleamos una idea, lugar u objeto que en otro momento similar se ha hecho uso de ella. Esta técnica se puede implementar por una o un grupo de personas dentro de las diferentes formas de utilizar esta técnica. Aquí propondremos una muy sencilla que tiene una duración aproximada de 40 minutos y que consta de 4 pasos. Para ello, lo primero de todo será encontrar un lugar tranquilo donde poder relajarse y pensar.
se necesitará también una libreta para tomar notas. En las analogías, el proceso mental que hace nuestro cerebro es extraer un conocimiento familiar de la memoria a largo plazo para que nos ayude a comprender o crear algo nuevo. Bueno, profesora, leí que según estudios experimentales existen 5 momentos diferentes para llegar a solucionar un problema con esta técnica. Es correcto, Romina. Son los siguientes. Representación mental del análogo meta u objetivo, búsqueda, selección y recuperación de análogos base potencialmente relevantes y familiares, correspondencia entre los componentes del problema base y del problema meta, según características estructurales, superficiales, objetivos del razonador y exigencias del entorno, adaptación y evaluación de las correspondencias realizadas, formulación de deducciones sobre el problema. Profesora Carmen, ¿y cuáles son esos pasos que mencionó hace un instante? Existe un sinfín de técnicas y herramientas para estimular la creatividad. Y esta es una de ellas, la técnica de mundos relacionados. La puedes aplicar individualmente o en grupo, en cualquier momento en el desarrollo de una solución. Se dan los siguientes pasos. 1. Realizar una breve introducción al problema o tema que se quiere abordar o solucionar al inicio de la sesión y dejar que, a través de un momento del brainstorming, las personas que colaboran puedan idear algo diferente. ¿Cómo podríamos nosotros crear productos novedosos para fomentar nuestra cultura usando productos de la región? 2. La idea principal es pensar que alguien puede haber resuelto el problema anteriormente en otro contexto. Es decir, consiste en preguntarse, ¿en dónde tienen el mismo desafío o reto? ¿Quién se ha enfrentado antes a este reto o algo parecido? ¿Te suena que alguien haya utilizado esto para resolver algún problema? Acá nos vendría muy bien un ejemplo con el reto planteado. Buena idea, Romina. Por ejemplo, a partir de estas preguntas. ¿Qué es lo que realizan más las personas? ¿Quiénes son a los que les gusta conocer nuestra cultura? ¿Qué productos usan con frecuencia los que viajan? ¿Qué se produce en nuestra región? ¿Cómo es el clima de los lugares que se visitan? Enumeramos las distintas actividades, comportamientos y emociones que surgen de las preguntas planteadas. Caminar cuando se hace turismo, algo necesario para turistas, elaborar el producto con lo que se produce en la región, botellas de agua, sentirse cómodo. Aplicando un ejemplo, se plasma con este esquema la idea-solución. Finalmente, solo nos quedaría ver el Google Storming. Efectivamente, Mario, veamos esta gran técnica de creatividad. El Google Storming nos permite romper con las limitaciones habituales del pensamiento y despertar nuestro pensamiento creativo para producir un conjunto de ideas entre las que podemos escoger. El objetivo es encontrar soluciones a nuestro reto, forzando la mente para buscar en sitios donde no parece posible encontrar las ideas. La técnica consiste en escoger una palabra al azar, introducirla en Google y visualizar todas las imágenes resultantes de la búsqueda. A partir de aquí, tenemos que encontrar momentos eureka con algunas de las imágenes, siempre de manera forzada. Finalmente, registramos las ideas generadas. Puede haber palabras que no nos conducen a ninguna solución, pero seguro que encontramos palabras que nos aportan un montón de ideas. Esta técnica se basa en una herramienta utilizada para estimular la creatividad, la cual consiste en comparar un problema o algo en particular con características o atributos de objetos, animales o marcas que normalmente no tienen relación aparente. ¿Cuáles serían los pasos aplicados a esta técnica, profesora? Esta herramienta nos permite generar ideas a partir de las imágenes sugeridas mediante búsquedas con palabras al azar. Paso 1. Listar las palabras. Las palabras pueden ser totalmente al azar o estar relacionadas con el reto, con la naturaleza, con empresas, con actividades, etc.
Paso 2. Buscar en Google una palabra o concepto y ver las imágenes que nos propone el buscador. Paso 3. Buscar relaciones forzadas entre las imágenes y el reto creativo para generar posibles ideas y registrarlas en Post-it. Repetir el proceso tantas veces como sea necesario para tener muchas opciones. Paso 4. Registrar las ideas con potencial para resolver algunos de los aspectos del reto creativo. ¿Nos podría dar un ejemplo, profesora? Paso 1. He decidido usar esta técnica y he elegido clip para papel. Paso 2. Busco en Google y la tercera respuesta a la búsqueda ha sido Early Office Museum Paperclip. Paso 3. Buscando en esta web, he encontrado una lista de criterios que determinaron el éxito de los clips y pensé, usar clips por el papel fue un cambio y se están usando desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, tal vez estos criterios podrían ser útiles para pensar sobre los cambios. No se pega, mutila o desgarra los papeles. No se enreda con los otros clips de la caja. Puede juntar un espesor considerable de papeles. Coge los papeles con seguridad. Es delgado y ocupa poco espacio en los archivos. Se inserta fácilmente. Es barato porque usa poco alambre. Convirtiendo estos criterios de éxito de los clips de papel en el cambio, extraje. Y aplicando un ejemplo usando nuestro reto. Entonces, tendremos lo siguiente. Paso 1. Listamos las siguientes palabras. Gafas, zapatilla, ropa, joyería. Paso 2. Buscamos en Google la palabra zapatilla y salen distintas páginas de diferentes modelos y exploro las páginas de las cuales dan diversas ideas. Paso 3. Buscando en esta web he encontrado una lista de criterios que determinaron el éxito de las zapatillas, como cómodo, combinable con cualquier vestimenta, diversos diseños, se usan en muchas actividades para todas las edades. Paso 4. Convirtiendo estos criterios de éxito de las zapatillas, extraje. El cambio debe ser lo suficientemente flexible para incorporar nuevos diseños. El cambio no debería generar problemas que requieran tiempo extra y recursos adicionales. El cambio no debería ser costoso. El cambio debería crear un beneficio positivo en nuestra zona. El cambio debe ser usado por todas las edades. El cambio debe ser adaptable a todas las edades. Profesora, muchísimas gracias por la clase de hoy. Ha sido muy didáctica. El aprendizaje ha sido muy útil y motivador. Las gracias a ustedes, Romina y Mario, y desde luego a nuestra querida promo 2021. Recapitulando, vimos que un producto se considera novedoso mientras mayor sea la creatividad e imaginación empleada en su elaboración. De esta manera, será mayor el nivel de novedad del producto con respecto al universo de productos conocidos. A partir de ahí, tenemos que, en esta fase idear, realizamos las siguientes técnicas: el drawstorming, tormenta de dibujos, mundos relacionados, Google Storming. Todas estas técnicas, con sus características particulares, rompen nuestras limitaciones usuales de pensamiento y nos permiten explorar y despertar la creatividad para cualquiera de nuestros proyectos. Con este resumen, me despido de ustedes, querida Promo 2021. Por favor, cuídense mucho, ventilen muy bien los ambientes de su hogar, lávense frecuentemente las manos, usen doble mascarilla y quédense en casa. Hasta la próxima. Romina, este sí ha sido un gran programa. Ahora veremos cómo vamos en nuestro camino de aprendizaje. Hoy se abarcó la fase idear de Design Thinking y vimos que en esta etapa se genera la mayor cantidad de ideas posibles para luego seleccionar la que sea más útil para solucionar un problema o satisfacer una necesidad. Y también aprendimos sobre las siguientes técnicas. El drawstorming, una herramienta visual cuyo propósito es facilitar la generación de ideas en relación a un reto establecido. La técnica de mundos relacionados, que se aplica en la generación de ideas de forma habitual. Esta herramienta permite crear gracias a la polinización cruzada entre mundos aparentemente dispares. Y el Google Storming,
una técnica de creatividad que nos permite romper con las limitaciones habituales del pensamiento y despertar nuestro pensamiento creativo para producir un conjunto de ideas entre las que poder escoger. ¡Perfecto! Ha sido un excelente programa, Mario. ¡Nos despedimos, Promo 2021! Así es, Romina. Así que cuídense mucho y a estudiar siempre. ¡Chao!